Esto es grave y necesita un pronunciamiento urgente por parte del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico. Que nos aclaren si el señor Saade representa una postura oficial tanto del gobierno como de la bancada y la colectividad. Porque que venga el señor, que no sabemos si perdió la cabeza, o le aumentó el consumo de las drogas, o se está dando de chistoso a amenazar al país, a decir que si no se pasan las reformas, va a haber una guerra civil que va a pasar a los anaqueles de la historia, que se va a acabar el Estado Social de Derecho, no es una postura que se pueda dejar pasar o que sea aceptable para ningún partido político. Esto no es de ideologías, esto es de si queremos mantener la democracia o no. Esperamos que el Pacto Histórico sea responsable, desautorice al señor Saade y ojalá lo expulse de la colectividad. Porque ese señor está enfermo, es un irresponsable y no tiene derecho a venir a amenazar a los colombianos, no tiene derecho a amenazar la Constitución y mucho menos en la jornada de violencia que está viviendo el país, venir a hablar de más violencia. La que llena los medios de comunicación, no solo de los Estados Unidos, del mundo entero, es el cargo criminal que se ha hecho contra Donald Trump, el primer presidente de los Estados Unidos que está sometido a ese tipo de juicio por supuestamente entregar una gran cantidad de dinero a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. Es una situación supremamente grave. Tengamos claro, esto no es una condena, esto es simplemente la apertura a un juicio contra Donald Trump. Pero es de una gravedad inaudita. Esto está despertando reacciones de un lado y reacciones del otro, de los que dicen que hay que hacer justicia y de los que dicen que es una persecución infame contra Donald Trump. Fue detenido en Rusia un periodista del Wall Street Journal. Cuidado con Rusia, con lo que está pasando. Un periodista del Wall Street Journal estaba cumpliendo su tarea y fue acusado como sospechoso de espionaje. Por ahora estará detenido 2 meses un periodista de Wall Street Journal. Esto está complicado. El periodismo víctima de Vladimir Putin. Les están diciendo a los rusos que la guerra nuclear no es una mala cosa. Se lo dicen desde el mando militar y el mando político a los ciudadanos en Rusia. No es una mala cosa. No tiene problema una guerra nuclear. Válganos Dios. El Papa Francisco, en franca mejoría, le han aplicado antibióticos y ha reaccionado positivamente el Papa Francisco, pero de todas maneras no estará para las celebraciones de la Semana Santa, lo que significa que su situación no es del todo positiva. Se descarrila otro tren en los Estados Unidos, esta vez en Minnesota. Llevaba etanol. Hay preocupación y hay alarma por las consecuencias que esto pueda tener. ¿Por qué se descarrilan los trenes en los Estados Unidos? En un ferry en Filipinas hubo naufragio con 31 muertos. Putin anuncia armamento nuclear para Bielorrusia. Está armando a sus asociados, ya es con armamento nuclear. China armó a Kim Jong-un, armó a Corea del Norte. Ahora Putin arma a Bielorrusia. ¡Qué peligro! Fue descubierta y puesta a la venta una droga contra sobredosis de opioides. Parece que es un aerosol. Teníamos entendido que los aerosoles estaban prohibidos, pero bueno, es la noticia que salen. En todo caso, están tratando de controlar este tema que está causando decenas de miles de muertos en los Estados Unidos cada año. La sobredosis con los opioides, el fentanilo ahora, la cocaína y la mezcla de los dos, que es una mezcla terrible. El Senado de los Estados Unidos declaró terminada la emergencia por COVID. Ya no están en emergencia. Vamos a ver qué dice la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría los republicanos. El incendio de los inmigrantes en Ciudad Juárez. Cualquier cosa que le digan a uno sobre la crueldad de esto es poca. Vino el incendio, la gente salió despavorida y le cerraron las puertas y los dejaron prácticamente quemar vivos. ¡Qué horror! Hay ya 8 responsables identificados por los fiscales mexicanos. Habrá juicio político al presidente Lasso. La Corte Constitucional de ese país tiene la palabra. ¿Está la justicia en manos del expresidente Correa? Es lo que hay que preguntar. Más protestas en Francia contra la reforma pensional. París está prácticamente impracticable. El rey Carlos de Inglaterra no pudo
visitar Francia, se fue para Alemania, porque París está prácticamente fuera de control de las autoridades. El Credit Suisse estaría involucrado en evasión de impuestos. En la economía china hay que contar los daños que produjo el COVID. Un cierre de todas las actividades durante muchos meses, por ejemplo en Shanghái, el principal puerto de China, causó estragos en la economía china. Y Ámsterdam, recuerde que Ámsterdam fue la primera ciudad del mundo que declaró la libertad de los opioides, de la marihuana, de la cocaína. Ahora están tratando de impedir los viajes de jóvenes británicos que van en busca de drogas y de sexo a Ámsterdam. Los efectos terribles que tuvo esa decisión equivocada que tomaron las autoridades de Ámsterdam.